Satan. Because Roland had been raised a Lutheran, it was thought that perhaps by instructing him in Catholicism that it might help to ease the exorcism along. But on the drive to the church for the baptism, did not know that we're driving him to the church when all of a sudden Roland in the back seat just goes into a ¿qué estamos haciendo, amigos y amigas? Haciendo un refrito de un casamiento. Lo dejamos medio hecho en la mañana, pues me gusta a mí así como quemadito, como doradito. Bien cocido. Creo que lo estoy recalentando a que quede así bien rico. Y listo, lo quiero comer con unas baguettes, se llaman en inglés, creo. Pero yo lo conozco como garlic bread. Unos pancitos que, un pan francés que tengo. Si no lo hago ahorita y si no lo grabo ahora, se va a hacer más viejo ese pan. No se echa a perder, pero ya no sabe igual. Entonces por esa razón es que nos lo vamos a deleitar ahorita. Delicioso, ya está este casamiento. Nada más lleva los green beans, frijolitos y el aceite. Y un poquito de sal. Ya lleva su onion, ahí los frijoles ya llevan todo. Vamos a poner un poquito de aceite en esta cacerola para hacer unos huevitos. Antes voy a hacer el preparativo de los ajitos para el pan, ¿ok? No llevo mucho, es solamente para medio, ¿y qué? Entonces vamos a preparar el ajo. Excelente. Vamos hirviendo el otro. ¿Es otro frijolito que hice ayer? Only interview, but giant Alexian monk breaks his silence and divulges his darkest secrets of what really happened during the terrifying final chapter in the exorcism of Roland Doe. Yo creo que con uno me encanta el ajo, entonces lo vamos a poner dos. Me encanta el ajo así sofrito. Delicioso, exquisito. Estamos buscando el knife. Este pequeño, pero necesita el grande. Este me encanta. At nothing. If DJ says
Citizen Jane been starting at the bottom stair, she wouldn't be electrified. ¿Está que está seco para partir el ajo? That's not why he's here. That's what makes him mine. Whatever. He's good. There's a dry mineral, some sort of wetness, fast, odors, obvious, even in weather out of the parking, or a friend of that market. Hey, the quicker than it's let's bring on spring. Esos dos ojitos. Me gustan los tiras, pero en este momento a mí me gusta, me encanta el ajo. Doradito, delicioso. Y dándole las gracias a todas mis personas que están viendo los videos. Gracias, hermana Jamie. No sé si quieren también. Casi no se me ve. Gracias, hermana Jamie, por ver mi video. Y yo sé que primeramente Dios va a aprender ahí. Bueno, yo sé que sabe, pero que tenga tiempo un día para comentar. Ahí, hermano, el hermano William, ahí le vamos a mostrar. Ahí le vamos a mostrar. Ajá, para ver qué le parece el video. Lo que sea puede poner. Sí, para eso es. Aquí ya está listo para que se sofría nuestro garlic. Y vamos preparando nuestros pancitos. Como dice el ajo acá, no lo voy a lavar. Las necesito secas. Sé que este pan viene largo, pero me gusta guardarlo así para que no se enfríe y no se haga duro muy rápido. Vamos a hacer dos pedazos. Ya está listo ahí para ponerle salecita ahí. Y ya. Me gusta un poquito doradito el ajo, amigas mías, porque me gusta agarrarlo yo. Un aroma, al que me encanta el ajo. ¡Wow! ¡Excelente! Le vamos a poner un poquito de aceite. Mira, se me cayó. Lo ponemos acá, para darle una lavada. Pero aquí tenemos este de vegetales. O de oliva, de vegetales o de oliva mixto podría ser. La cosa es que no sea muy fuerte. Yo creo que luego podemos ir apagándolo. Y como siempre, la recomendación: lavar las toallitas de la cocina con baking soda. Ahí les puedo mostrar que es verdad. El cuchillo de ahí está, el de partir pan, pero prefiero el otro regular. Falta la sal.
fractured the second night. Boy, in the double head position. Vamos a poner un poquito encima. Limpio, ven que está guardada ahí en la alacena, pero de estas maneras le ponemos acá solo para el aceite. Uh-huh. ¿Sí? Para no malgastar. Sí, aquí tengo rollo, pero este como para limpiar. Este que es como tela, es para limpiar, me encanta para limpiar. Porque lava y lo vuelve a lavar. Ajá, se vuelve a enjuagar eso. Es dos usos. O sea, a mí me encanta así una pasadita para la cocina. Y la camisita de Navidad. Acabo de venir de la iglesia, amigas y amigos. No me ve. Uh-huh. Me quito la ropa porque como se llaman, si no me miro, pues no me miro. Uh-huh. Vamos a ir partiendo el otro pan. Uh-huh. Este lo vamos a ir partiendo en diagonal, miren. Tenemos dos maneras de partirlo. A lo larguito porque quiero unas tostaditas como barquito. Ajá. Y este es dejarlo así de adorno. ¿Estás listo para lavarlo? No lo hemos puesto a trabajar. El lavador, que salga más útil. Uh-huh. Listo nuestro aceite. Roland comes out of his crazed trance and doesn't remember what happened.
people that I work with who've been possessed, some of them will tell me that they're aware of what's going on, but it's like they're trapped in their own body. This is not what is taking place. Other people tell me that once the demon takes over, they no longer have any awareness of what took place. As long as the demonic state worsens, shows signs of stress and fatigue. Oozing boil is these priests went through long periods where they had to fast and pray. Estamos poniendo por acá esto. Estamos poniendo por acá las que ya están. Quiero acompañarlo con un pancito de queso. Todavía no he guardado las cosas que compré ayer, por eso no lo he guardado. Nos hemos estado ocupados grabando. Ustedes saben, en nombre de Dios. Ay, no, Dios. Anda uno ocupado. Por eso no puede uno contestarle a todos. Dice, todo lo que va viendo, yo comprendo. Todos nos comprendemos, dice. Sí. Con los youtuberos no comprendemos. ¿Cuándo hay cama? Sí. Un poquito más. Que se impregne con el olor al agua. Está duro. Rapidito vamos a enseñarle aquí cómo va el procedimiento. Creo que después falta más. Cuidado, me voy quemando varias veces. So it's the confrontation between the holy with the demonic. At that point, Roland turns violent and he's shaking and he screams in a deep, masculine voice as Father Bowder demands to know who's inside of Roland. Y invitarlos, como siempre, que visitemos a la iglesita, si quieren. Uno se remire un poco. Yo le dije un día antes a la gente, no me acuerdo quién le dije yo. Si a la iglesia no vamos los santos, sino que los pecadores. Eso es cierto, pedir perdón. Es sobre todo pedir perdón. Sobre todo pedir perdón. Vamos a ponerle un poquito de sal.
Ahora no le quise poner sal de Himalaya. Yo creo que ahí está. Vamos a enseñarle un poquito con una cámara. Ahí. Antes de todo, yo quiero mostrarles Les dije que les iba a dar la receta de esta Imitation Salad. Pero otro día me vas a dar la oportunidad de hacerla mejor, de hacerla. Y el momento que la esté haciendo, la voy a grabar mejor. Porque la hice ayer y ya mucho video estaba haciendo y me agarró la tarde para hacer mis asuntos. Miren, una Imitation Salad. Vamos a hacer un baguette con esto. Uno o dos. Quieren ver cómo lo hace, doña. Más cerca. Estamos listos para hacer nuestro baguette. Le mostré aquí la Imitation Salad Craft. Imitation Craft Salad. Ahí lleva nomás pepinito, uno adelantito. Lo puedes hacer como te quieras. Pepinito, apio picadito y cebolla. Y por supuesto su limoncito. It moves even more comfortably and predictably than ordinary aligners, so I could create custom treatment plans for every smile. Como ven que tengo ahí este casamiento, quiero comerme unos huevitos también con eso, después de las tostadas. Y le digo a Diosito, gracias, Padre, por sus bendiciones y por permitirme, por darme la oportunidad de hacer las cosas y por bendecir a todas las personas que están a mi alrededor. Y hablando de bendición, vamos a hacer que vea este video, que dicen que oremos por él, aunque no necesita. Pero estos saludos van especialmente para hermano Víctor Quintero. ¿Necesita algo? Para hermano Víctor Quintero. Le invito a comer una braguette un día, dice. En el nombre de Jesús. Espero que todo vaya bien conmigo, pues, porque ve que llevo ya 3 años. Solo lo estamos mirando, dice. Y yo le digo a él de que en algo le he ofendido, también que me perdonen, porque el enemigo le hace ver a uno tantas cosas, solo viendo para la pared o solo viendo para allá. Pero todo está en las manos del Señor. Y la cosa es que estoy bien, estoy sana y feliz y contenta. Hasta la vista, babies. Los saluditos y las bendiciones. Él no necesita que oren, pero todos necesitamos, siento que dice. Entonces vamos a orar especialmente para hermano Víctor Quintero y su esposa. Y para su copastor, dice. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y saluditos para hermana Jamie. Bye bye. Vamos a comer bocaditos con
Una con quesito, mire. También tenemos ahí casamiento. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, pues mis amigas y amigos, con esta imagen me despido. Que Dios lo guarde y me lo bendiga. Ya me despedí, pero recuerden hacer bien sin mirar a quién y ponérmele like. Gracias por suscribirse. Y mi hermano Víctor Quintero, que a ver si mi hermano, ahí hermano WP, le hace el favor de indicarle cómo se suscribe uno, porque yo creo que él sabe. Ajá, él sabe todo. Y a su esposa los invito a suscribirse. Ok, les invito a suscribirse. Y que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y saluditos a todo aquel que está comentando y ver mis videos. Y no olviden hacer bien sin mirar a quién y les recomiendo su like. Y bendiciones.